problema, la ola migratoria se incrementa considerablemente por el puente internacional de Rumichaca. En la madrugada del jueves ingresaron 17.000 venezolanos. La intención es llegar a Perú antes del sábado, cuando entrará en vigencia el visado. El arribo de venezolanos a Rumichaca en los últimos días se incrementa considerablemente, con un promedio de 70 sellos migratorios por hora. Ingresan unos 17.000 ciudadanos extranjeros por día. Esto de acuerdo a las estadísticas que lleva el Servicio de Migración. El hacinamiento de migrantes fue evidente desde la noche del miércoles y madrugada del jueves, con filas interminables de los extranjeros que intentan llegar a Perú antes que entre en vigencia el visado humanitario. Y tratar de llegar allá a Perú. Esa es la idea, porque la situación en otro país está terrible. A partir de este sábado 15 de junio, los venezolanos que deseen ingresar a Perú deberán hacerlo con pasaporte y una visa humanitaria, pero no todos cuentan con el documento. No tengo visa, tengo solamente la cédula. Se espera que la cantidad de migrantes aumente en los próximos días, pues en camino hay miles de venezolanos que esperan llegar a Perú, como Greiris, que viaja con su pequeño de 3 años en brazos, pero sin dinero ni documentos. Por ello, al igual que muchos, tiene un plan B en caso de que no consiga su objetivo. Tengo una amiga acá en Ecuador. Si no, bueno, me quedo en Ecuador, porque es que el papá del niño está en Perú. La mayoría de venezolanos son movilizados directamente hasta Huaquillas por el corredor humanitario. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.